tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias del LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este lunes. El ex coronel Inocente Montano será el primer militar salvadoreño que responderá ante la justicia española por el asesinato de los 5 jesuitas españoles durante el conflicto armado. El ex viceministro de la Defensa Nacional podría enfrentar 150 años de cárcel de ser hallado culpable. La Audiencia Nacional de España tiene fijadas 10 sesiones de juicio repartidas entre el 8 de junio y el 16 de julio. Montano permaneció 2 años detenido en Estados Unidos hasta su entrega a España el 29 de noviembre de 2017 y tras comparecer ante el juez en silla de ruedas y alegar motivos de salud para evitar ir a la cárcel, se encuentra en prisión preventiva a la espera del juicio. Junto a él se sentará en el banquillo de los acusados René Mendoza, quien fuera teniente del Ejército de la República del Salvador, destinado en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y miembro del Batallón Atlacat, ejecutor de los asesinatos. El presidente de la República, Nayib Bukele, vetó el decreto que aprobó la Asamblea Legislativa para declarar emergencia nacional y fijar plazos a la reactivación económica por la pandemia del coronavirus. Según el equipo jurídico de la presidencia, la ley fue rechazada debido a que tiene vicios de inconstitucionalidad. También, de acuerdo al Ejecutivo, los parlamentarios violentaron el derecho a la igualdad de los trabajadores porque fijó el 8 de junio para la reactivación de la empresa privada, mientras que el 15 de junio retomarían labores los empleados públicos. La ley vetada fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de mayo, luego de una jornada de 6 días de reuniones con representantes del gobierno. Sin embargo, el veto puede ser superado con 56 votos de legisladores. La Sala de lo Constitucional advirtió a las autoridades del Ministerio de Salud que prolongar más de 30 días el confinamiento de personas en centros de contención por supuestamente violar la cuarentena podría hacerlos incurrir en el cometimiento de un delito. Los magistrados calificaron como inaceptable dicha acción. La sala tomó como base el anuncio que hizo el mismo Ministerio de Salud sobre los casos confirmados de la enfermedad COVID-19 que no padezcan síntomas quienes desde finales de mayo son enviados a casa para que permanezcan aislados. Y un juez fijó una fianza de $1 millón este lunes para el policía de Minneapolis que enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte del afroamericano George Floyd. El ex agente policial Derek Chauvin permaneció en silencio durante la mayor parte de su primera audiencia ante la corte, en la que compareció a través de un sistema de circuito cerrado desde la prisión estatal de máxima seguridad. El funeral y entierro de George Floyd tendrá lugar este martes en Minneapolis. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.